domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar. Mientras todos los muchachos se pusieron a gritar, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. ¿Cómo están ustedes, mis queridos, mis queridas, mis queriditos oyentes de esta emisión número 304 de Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio? Bueno, este es el último programa del año en curso. Todavía estamos en curso, faltan dos días nada más, 48 horas. Luego entraremos en un pequeño receso bien merecido de las vacaciones durante el mes de enero. Hablamos en el pasado programa del famoso solsticio, el solsticio de invierno y el solsticio de verano acá en el sur. Así que, bueno, y para volvernos a encontrar en febrero en esta radio con aguante, que es una flor de radio. Así que, quiero agradecer, por supuesto, adelantar el agradecimiento a todos aquellos que colaboraron, que salieron por nuestra radio. Este es en nuestro programa desde ya, un programa que se escucha en todas partes del mundo, en todo el continente latinoamericano, el Asia Menor. Nos falta llegar a China todavía, la India por ahí. Pero bueno, si Marco Polo llegó, ¿por qué nosotros en algún momento del año que viene no podemos llegar hacia esas latitudes? Así que a nuestros colaboradores, oyentes de Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, cruzando el Atlántico, España, Italia, Suiza, y frenamos en Francia, y por qué no Marruecos también, con nuestro amigo Said, en el Reino de Marruecos, y también Palestina, porque hoy te cuento que en la segunda parte de nuestro programa vamos a tener el honor de tener una charla, una nota con Rafael Araya Masri, que es presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, es diputado miembro del Consejo Nacional Palestino, ejerce la profesión de periodista siendo corresponsal del diario Radio Universidad de Chile y además es analista en política internacional. Todo un lujo, todo un lujo. Vamos a estar en la segunda hora de nuestro programa hablando con él. Justamente tengo entendido que regresó de Palestina en los últimos días, así que vamos a tener noticias fresquitas lo que nos pueda contar en esa conflictiva región. Así que, bueno, ¿qué tal si comenzamos por un tema musical? Mirá, se nos fue de gira hace poco un gran cantante popular, José Ángel Trelles. Se nos fue, comenzó allá por principios de la democracia cantando baladas y canciones testimoniales y con el tiempo fue virando hacia el tango y hacia interpretar las letras que musicalizó otro gran músico argentino que se llamó Astor Piazzolla. Y vamos a pasar un tema de él que creo que fue el primero con el que la pegó y se hizo popular, que se llama Las cosas por su nombre, por José Ángel Trelles. Thank you.
Argentina Avanza es un plan federal de contenidos de noticias que comunica las principales políticas y acciones del Gobierno Nacional destinadas a mejorar la vida de la gente. El proyecto, desarrollado por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, incluye la producción diaria de 6 piezas de radio y 2 spots televisivos para las provincias. Además, edita un suplemento gráfico y contenido digital que se distribuye en más de 100 periódicos locales, portales de noticias y redes sociales. Argentina Avanza. Contenido informativo todos los días en más de 450 medios del país. Primero la gente. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Aquí, como en miles de hogares de todo el país, están mirando televisión a través de la televisión digital abierta. Para que vos también puedas ver contenidos de calidad y totalmente gratuitos, te vamos a enseñar cómo instalar la TDA en 5 simples pasos. Paso 1. Verifica en el manual que tu televisor sea compatible con la señal de la televisión digital. Puede decir TDA, TDT o ISDBT. Desde el 2013, todos los aparatos son compatibles. Paso 2. Instala la antena en el exterior de la casa lo más alto que puedas para evitar interferencias. La antena para televisión digital se compra en casas de electrónica, ferreterías y electrodomésticos. Paso 3. Para saber hacia dónde orientar la antena, entra en tda.gov.ar. Pone tu dirección y el sistema te va a indicar a dónde orientarla. Paso 4. Conecta el cable de la antena al televisor. La entrada puede decir RF, antena IN, TV IN o aire. Paso 5. Configura los canales con el control remoto. Entra en Ajustes y luego Configuración de canales o Búsqueda de señales de TV. Generalmente, el televisor sintoniza automáticamente las señales que se captan en tu zona. Listo. Ya instalaste la TDA. Ahora, a disfrutar de los mejores contenidos gratuitos de calidad. Para saber qué canales podés sintonizar, entra en tda.gov.ar y busca la opción Canales y Cobertura. Si tu televisor no es compatible con la TDA... Muy bien, nuestro homenaje a José Ángel Trelles. Y comenzamos, como es de costumbre, por nuestro itinerario internacional. Hoy vamos a tener un invitado palestino, representante del pueblo palestino, y justamente te cuento que esta semana fue asesinado, ya que estamos con el tema del Mundial de Fútbol y del fútbol y todo esto, fue asesinado por las tropas israelíes de ocupación en la ciudad de Nablusa, Palestina, un joven jugador de fútbol palestino. Se trata de Ahmad Atef Mustafa Darhamma, que tenía 23 años y que estaba participando en una manifestación de protesta ante la irrupción de las fuerzas del ejército israelí en la ciudad de Nablusa, como consecuencia de... para proteger a colonos israelíes que en esa localidad de Palestina habían profanado la tumba de Josef, que parece que era un importante profeta o personaje religioso palestino. Bueno, esto originó la protesta de la población local y... piedra va, piedra viene,
justamente el ejército israelí no tira con piedras sino con balas. Las balas impactaron sobre este joven deportista y hay toda una denuncia que se está efectuando ahora ante la FIFA para que investiguen este homicidio. Bueno, de esto seguramente vamos a hablar luego con nuestro entrevistado Rafael. Mientras tanto, continúa la guerra entre Rusia y la OTAN, que utiliza como carne de cañón a los ucranianos. Los rusos mandaron una lluvia de misiles que impactaron sobre un cuartel general de las Fuerzas Armadas ucranianas y las destruyeron por completo a esas infraestructuras edilicias. Mientras la guerra continúa y no parece tener un límite que preciso para su culminación, va provocando consecuencias nefastas desde el punto de vista económico a nivel global. Y mientras esto ocurre en el mundo, en este mundo caótico en transformación, te cuento que Europa fracasó en su intento de poner en el espacio un cohete de tecnología propia. Y con ello se ha retrasado en lo que se denomina comúnmente la carrera espacial. Bueno, ocurrió esto durante la semana. Se intentó poner en órbita el cohete comercial, un cohete comercial, el Vega C, y solamente a 2 minutos y medio de producirse el despegue, se dio por abortada la operación. El lanzamiento se llevó a cabo en la base de Kourou, que se encuentra en la Guayana Francesa, y tenía por objetivo colocar 2 en el aire, en el espacio, en funcionamiento, 2 satélites de observación. El cohete despegó a una determinada hora, pero a los pocos minutos empezaron las fallas y el equipo técnico dio como explicación una repentina caída de la presión que produjo desperfectos técnicos y fallos en las unidades electrónicas. 10 minutos después del despegue, el lanzador, o sea, el cohete, se desvió de la ruta prevista y dejaron de recibir señales de su trayectoria en la sala del control. Por lo tanto, desde esa sala de control dieron la misión como fracasada, como perdida, y enviaron la orden de autodestrucción, que fue cumplida inmediatamente con el cohete, que cayó en una zona marítima internacional, según los expertos, sin producir consecuencias ni daños. Esta frustración implica para Europa un detenimiento en un contexto muy difícil de competencia ubicar con fines comerciales este tipo de lanzamientos, mandarlos al espacio. Y sobre todo la competencia principal de los europeos es la estadounidense Space X o 10 a la cabeza. El Vega C era la oportunidad que tenía Europa de entrar en este competitivo mercado, en donde también están metidos los chinos últimamente, y hasta los árabes sauditas, que han logrado también mandar un cohete al espacio. Así que, tendrán que hacer toda una revisación técnica del asunto y volver a la carga para ver cuándo pueden tener éxito con este nuevo lanzamiento. Bien, mientras cuento que esto va ocurriendo en Europa, se avizora un fin de año y unas fiestas bastante conflictivas en 2 de los países principales de Europa. Me refiero
a Inglaterra y Francia. En Inglaterra está casi colapsado el sistema de salud nacional, además de estar comprometidos con paros y conflictos gremiales, los servicios de la aduana, del correo, de los ferrocarriles, de los transportes públicos, de los enfermeros y trabajadores de la salud. Ahora se han sumado los trabajadores que manejan las ambulancias. Esto es muy grave porque, bueno, porque la gente puede tener problemas de descompensación en su estado de salud y necesitan ser trasladados a los hospitales, a los clínicos, a las clínicas, a los sanatorios. Y lo que están pidiendo es un aumento salarial ante el avance de la inflación en la economía inglesa, que ha superado el 10%, o sea, el 10,7% anual. Los trabajadores están pidiendo un aumento que compense la pérdida de nivel adquisitivo provocado por el efecto inflacionario. Vaya a saber si esto lo sabemos los argentinos, ¿verdad? Y el gobierno el gobierno conservador lidera el primer ministro Sisak, de origen indio, solamente otorga un 4,75%. Esto ha sido considerado una declaración de guerra por los sindicatos. Es importante recordar que los trabajadores de la salud, los enfermeros y la gente que se desempeña en las ambulancias, el 90% de los trabajadores son mujeres. Están reclamando un 19% de aumento y el gobierno británico les ofrece el 4,75%, alegando que hay que resolver primero problemas estructurales, como dicen todos los liberales, ¿no? Los ortodoxos liberales. El pueblo tiene que hacer sacrificios porque primero lo que hay que controlar, por ejemplo, es la inflación, el déficit fiscal, la balanza comercial. Mientras esto no ocurra, no habrá posibilidad alguna o será mucho más difícil atender a los problemas sociales. Además, esto entra dentro del contexto y de la personalidad de una persona como el primer ministro Sunak, uno de los hombres que ha hecho más, una de las fortunas más grandes que hay en Occidente, inclusive superior a la fortuna que detentan los mismos reyes el mismo rey de Inglaterra. Un hombre que viene de la actividad privada, que viene de la actividad financiera, con mucho éxito en lo personal, que hace poco se metió en la política y que de a poco ha tenido un éxito rutilante en cuanto a su figura política dentro del Partido Conservador. Las cosas están complicadas en Inglaterra, pero también están complicadas en Francia, sobre todo porque ha caído muy mal el viaje del presidente Emmanuel Macron al Mundial de Fútbol, en donde para ver dos partidos, semifinales y finales, gastó 501.000 euros en el traslado de dos aviones, uno en donde se trasladó el mandatario y otro toda su guardia personal, la que hace su seguridad, y además, bueno, hotel, estadía, comida, etcétera. Todo eso sale plata, y después cuando los franceses le piden aumento de salarios, por ejemplo los trabajadores de Total de la empresa petrolera, les dicen que no hay plata. Pero en fin, no solamente problemas en la justicia argentina, ya de eso vamos a hablar más adelante, sino también en la justicia británica. Vos sabés que el rey emérito, don Juan Carlos de Borbón, que tuvo por problemas de corrupción y de escándalos financieros, amoríos, sexo, droga y rock and roll, para meterle un poco de humor, tuvo que renunciar y ceder el trono a su hijo. Es un hombre que en su momento tuvo su pinta, digamos, ¿no? Pero tenía en los últimos años
con su esposa una unión matrimonial, digamos, disfrazada, porque el hombre era conocido por sus tendencias a ser muy, pero muy mujeriego. Y tuvo una relación con una muchacha alemana, proveniente de la aristocracia, empresaria, hasta que, bueno, el asunto se descubrió. El hombre iba a cazar elefantes al África, se sacaba fotos con ella, etcétera, etcétera. Y y resulta ser que los investigaron a través de los escándalos financieros. El rey vive actualmente exiliado en Arabia Saudita, un país muy democrático y respetuoso de los derechos humanos, como podrás observar, en donde también hubo un escándalo en su momento por la construcción de un tren rápido que iban a construir los españoles justamente en Arabia Saudita durante el reinado de Juan Carlos. Así que supongo que algunos manguitos alguien se quedó y le retribuyeron a Juan Carlos la inmunidad diplomática, acogiéndolo como exiliado. Bueno, resulta ser que a través de las investigaciones que hizo la justicia española, también la investigaron a esta mujer, ¿no? Y esta mujer declaró que el rey, en ese entonces el rey, le había hecho una serie de regalos económicos, inmobiliarios, que no podía, por cuestiones, digamos, de familia, dejarlos en un testamento. Y luego ella fue citada, declaró, dijo la verdad, empezó a sentir que determinadas presiones de parte, sobre todo de un alto oficial del ejército español, que está metido en los servicios de informaciones, se trata del general Sanz Roldán, que no solamente violó el domicilio de esta mujer en Mónaco, sino que también en una conversación le mandó una velada amenaza, como que no podía garantizarle su seguridad. El asunto es que ella hizo una denuncia en la justicia británica, en Londres, y el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra llegó a la conclusión de que parte de esas denuncias le otorga, digamos, el beneficio de la inmunidad al ex rey, porque no fueron hechos como a nivel personal, como un ciudadano normal, sino mientras él ejercía lo que nosotros diríamos la primera magistratura, la primera representación. Entonces, como el tipo es rey, era rey en ese momento, entonces lo cubre. No obstante lo cual, el juicio va a proseguir y ella lo que sostiene es que Juan Carlos en su momento le entregó o le hizo regalos por 65 millones de euros, alegando un afecto por ella y sus hijos que no podía reflejar en su testamento, aunque ella sostiene que su intención en realidad era ocultarlos al fisco español, utilizándola a ella como testaferro. Así que, bien, no solamente en la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina están ocurriendo cosas muy extrañas, sino también parecería ser que el modelo se repite exactamente en los otros países, y siempre beneficiando ¿a quién? A los más poderosos, que suelen ser además los más corruptos. Vamos a ponerle un poquito de amor, de dulzura y de belleza a todo este relato, y para eso, ¿quién mejor que Silvio Rodríguez, este temazo que se llama ¿Por quién merece amor?
Argentina Avanza es un plan federal de contenidos de noticias que comunica las principales políticas y acciones del Gobierno Nacional destinadas a mejorar la vida de la gente. El proyecto, desarrollado por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, incluye la producción diaria de 6 piezas de radio y 2 spots televisivos para las provincias. Además, edita un suplemento gráfico y contenido digital que se distribuye en más de 100 periódicos locales, portales de noticias y redes sociales. Argentina Avanza. Contenido informativo todos los días en más de 450 medios del país. Primero la gente. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Aquí, como en miles de hogares de todo el país, están mirando televisión a través de la televisión digital abierta. Para que vos también puedas ver contenidos de calidad y totalmente gratuitos, te vamos a enseñar cómo instalar la TDA en 5 simples pasos. Paso 1. Verifica en el manual que tu televisor sea compatible con la señal de la televisión digital. Puede decir TDA, TDT o ISDBT. Desde el 2013, todos los aparatos son compatibles. Paso 2. Instala la antena en el exterior de la casa lo más alto que puedas para evitar interferencias. La antena para televisión digital se compra en casas de electrónica, ferreterías y electrodomésticos. Paso 3. Para saber hacia dónde orientar la antena, entra en tda.gov.ar. Pone tu dirección y el sistema te va a indicar a dónde orientarla. Paso 4. Conecta el cable de la antena al televisor. La entrada puede decir RF, antena IN, TV IN o aire. Paso 5. Configura los canales con el control remoto. Entra en Ajustes y luego Configuración de canales o Búsqueda de señales de TV. Generalmente, el televisor sintoniza automáticamente las señales que se captan en tu zona. Listo. Ya instalaste la TDA. Ahora, a disfrutar de los mejores contenidos gratuitos de calidad. Para saber qué canales podés sintonizar, entra en tda.gov.ar y busca la opción Canales y cobertura. Si tu televisor no es compatible con la TDA, vas a necesitar un decodificador. Mira el tutorial de cómo instalar el decodificador en tda.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entra en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, acordate siempre de apagar calefones, termotanques y artefactos a gas o dejalos en piloto cuando no los uses. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Sabías que 7 de cada 10 oyentes de audio afirma escuchar una radio favorita y que el 46% las escucha independientemente del soporte y el momento?
y que el 20,6% se hace seguidor o seguidora en las redes sociales de esa radio. Y que los oyentes mayores a 55 años son los más fieles, ya que el 80% escucha radio con mayor frecuencia. ¿Y vos? ¿Por qué elegís a tu radio online favorita? Este es un espacio promovido por Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, al salir de una habitación, acordate de apagar las luces. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Nos llega el orgullo. Nos llegan las cábalas. Nos llegan los nervios. Porque con la televisión digital abierta, nos llega el Mundial. Gratis, por la TV pública y con la mejor calidad digital. Busca canales y cobertura en tda.gov.ar. Primero la gente. Bueno, temazo de Silvio Rodríguez, para bien para fin de año, ¿viste? Esperando un año mejor. Siempre decimos lo mismo y después todos los años que vienen terminan como el culo y lo volvemos a decir, pero la esperanza nunca se pierde. Bueno, con esto del Mundial hubo muchas cosas que sucedieron y que fueron eclipsadas porque todos estábamos ahí con la escaloneta, que sí, que no, que si quedábamos afuera con los sauditas, que si seguíamos con los polacos, con los mexicanos, y todo eso, ¿no? Bueno, te cuento que en Estados Unidos, que es el imperio hegemónico, también ocurren cosas en la sociedad norteamericana. Hay fuerzas progresistas, hay fuerzas conservadoras, hay de todo, ¿no? Se van produciendo también cambios. Vos sabés que había quedado después de la elección, de la última elección de medio término, algunas localidades en donde se tenía que ir a un balotaje. Fue el caso de Georgia. El caso de Georgia era muy importante porque si bien los demócratas perdieron el control del de la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados para ellos en el Congreso, estaba en disputa el Senado. El Senado, contrariamente, que siempre ha sido un foco de resistencia del Partido Conservador norteamericano, que es el Partido Republicano, cambió de manos. Y cambió de manos, ¿por qué? Porque dependía de un balotaje que se dio en el estado de Georgia, en donde finalmente se impuso el candidato de los demócratas por 37.000 votos sobre el candidato republicano, un ex pastor, discípulo de Martin Luther King, por supuesto de descendencia afroamericana, y esto es muy importante porque empata a los senadores en número, a los senadores republicanos, y la que desempata en el Senado es la presidenta del Senado, que es Kamala Harris y que es la vicepresidenta de la República. Y el caso de Georgia es muy importante porque Georgia siempre fue un bastión conservador, siempre fue un bastión republicano. La verdad es que se le dio vuelta, participó en la elección el expresidente, intensamente el presidente Barack Obama, y Georgia no solamente sorprendió en esta última elección, sino en la anterior, en la que se empoderó como presidente de los norteamericanos a Joe Biden. Sí, seguramente los escándalos y la actitud política de Donald Trump, sumado además al hecho de que se encuentra muy comprometido porque una comisión de la Cámara de Representantes, en donde también por unanimidad que cuenta en esta comisión, cuenta con 7 integrantes, con mayoría de los demócratas y 2 republicanos que se sumaron también a los demócratas, le recomendaron a la Fiscalía del Estado que inicie acciones judiciales contra Trump por los escándalos de la toma del Congreso, por haber ocultado información,
por haber mentido a la sociedad norteamericana con el tema del fraude y por haberse quedado con documentos clasificados que pertenecen al Estado. Así que realmente esto podría complicar la candidatura de Donald Trump para presentarse a un nuevo periodo y ser electo para un nuevo periodo presidencial. Bueno, bajamos un poco hacia el sur del continente y te cuento que continúan las tratativas y los avances de restablecimiento de relaciones que tienden a la normalidad entre dos países muy importantes del Caribe como son Colombia y Venezuela, todo esto a partir de la asunción del presidente Petro en este último país. Bueno, han logrado que el Ejército de Liberación Nacional decrete una tregua hasta el primero de año y había decretado un paro armado ante incursiones del ejército colombiano. Y por otro lado, avanza la integración y el trabajo de los equipos técnicos de ambos países. Por otro lado, te cuento que Petro firmó la reforma tributaria, se llama la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, que piensa recaudar unos 20 mil millones de pesos colombianos, equivalente a 4.200 millones de dólares, que van a ser destinados a la cuestión de la salud, la educación y a rescatar a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana. Lo importante de esto es que por primera vez en Colombia se van a tener que tributar al Estado colombiano importantes empresas extranjeras o gringas, como le dicen allá, que no lo hacían hasta el momento, radicadas en Colombia, como Netflix, Amazon o Uber. En algunos productos, digamos, se va a aumentar la base tributaria, como el caso de los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, que están que pasarán de tributar el 10% de IVA en 2023 hasta el 20% en el año 2025, mientras otros productos de consumo popular, como es el pan, van a estar eximidos del pago del IVA. Una importantísima decisión política y todo lo recaudado se va a destinar a la lucha contra el hambre y la pobreza, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética y el desarrollo productivo y la economía popular. Mientras esto va avanzando en Colombia y en Venezuela, la situación está muy difícil en el Perú, muy difícil. No ceden las protestas, hay 27 muertos como consecuencia de las balas policiales y del ejército, estado de emergencia, más de 600 detenidos. Las principales protestas se dan en las zonas andinas que están ubicadas al sur del país. Hubo toma de aeropuertos, de otras infraestructuras como fábricas y dependencias estatales y realmente una presidenta que ha conformado un gabinete específicamente técnico. Hizo un cambio así, muy así, light en algunos ministerios, pero lo que la gente está pidiendo es el adelantamiento de las elecciones que en principio estarían programadas para el año 2024, abril del 2024, porque
alegan que hay que hacer una serie de reformas constitucionales, como por ejemplo volver a un Congreso bicameral, atento al fracaso de un Congreso con una sola Cámara, que fue pergeñado en su momento por el fujimorismo, que es la extrema derecha. Mientras tanto, Castillo está a través de sus abogados planteando una serie de nulidades a un proceso realmente arbitrario y violatorio de los más elementales derechos humanos y del derecho constitucional de defensa. Por otro lado, México le otorgó a sus hijos y a su señora esposa el asilo político. La respuesta que recibió de parte del gobierno de la señora Boluarte fue la expulsión del embajador mexicano de Lima. López Obrador contestó que es tradición de México hacer honor a esta institución del asilo, y por otra parte algún miembro del gabinete le sugirió a López Obrador que no opinara sobre la política interna del Perú. Y por supuesto, López Obrador dijo que, a pesar de la tensión que hay en este momento, no se va a romper las relaciones diplomáticas con México. Así que, bien, por otro lado, estamos a contados días, te digo, el primero de enero asume Lula como nuevo presidente constitucional del Brasil. Esto es muy, pero muy importante. Lula avanzó y sigue dando nombres de su gabinete, que va a estar constituido además, va a formar parte del gabinete el hermano de esta concejal que fue asesinada, ¿te acordás? En una favela de Río de Janeiro hace 2 años atrás, también de origen afro descendiente, y además van a estar representados en su equipo de gabinete los pueblos originarios amazónicos. Esto es muy importante, la nueva posibilidad, el impulso que se puede dar a través de Lula de una nueva integración latinoamericana para retomar el camino de hace una década atrás, que impulsaron Correa, Néstor, Chávez, Lugo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque Brasil es la locomotora del continente, y algo ya se vislumbra, te cuento, porque es mi interpretación. Hubo realmente definición en la elección del director o del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que va a ser un brasileño, justamente, un liberal ortodoxo, el señor Ilan Goldfang, que recibió el apoyo de Argentina, que detenta el 11% de las acciones en el banco. Sumadas al 11% del Brasil más el apoyo de los pueblos el Caribe y el resto del Mercosur más los Estados Unidos, logró derrotar con el 80% de los votos a los otros dos candidatos, que eran el candidato de Chile y el candidato mexicano. López Obrador, la Argentina tenía una candidata que es Cecilia Todesca Boco, pero que no recibió el apoyo de López Obrador. Entonces, hábilmente, ante esta coyuntura, porque la integración también tiene estas cosas, ¿no? Estas diferencias, y es sano que ocurra. Entonces, el gobierno de Alberto Fernández decidió que la Argentina apoyara al Brasil. Pero lo hizo a cambio de que Cecilia Bosco va a ser la primera funcionaria argentina en ese importante banco latinoamericano, que va a ocupar cargos de mucha trascendencia. Te cuento, va a ser vicepresidenta de sectores y conocimiento, se va a desempeñar también en la gerencia de infraestructura y energía y también en el Instituto de Género e Igualdad. Las primeras dos dependencias tienen
son muy importantes porque tienen que ver con el otorgamiento de créditos directos para las dos áreas a las que están destinadas, especialmente la segunda, es decir, la Gerencia de Infraestructura y Energía, que es la que más necesita nuestro país para poder impulsar proyectos de desarrollo nacional. En cuanto a la tercera, que es el Instituto de Género e Igualdad, se le va a dar, se va a plasmar más adelante y va a ser manejado por la Cancillería Argentina. La verdad que acá yo lo que estoy vislumbrando es lo siguiente, es una alianza, porque mientras Lula va a asumir, Alberto Fernández es presidente pro tempore del UNASUR en este momento. Lo reemplazó a la calle Pou. Y la idea de Alberto Fernández es generar alianzas hacia el Caribe y profundizar la integración de esta región del sur del continente para estar en condiciones de negociar con mejores situaciones de igualdad con Estados Unidos y con la Unión Europea y otros mercados globales asiáticos. Entonces, la idea sería, digo yo, como lo estuvimos analizando con Guillermo Robledo, que Brasil tiene reservas en millones de dólares espectaculares. A través del apoyo que nos podría dar Brasil, nosotros podríamos pagar y honrar el pago con la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, y a su vez podríamos balancear esto con un recurso muy importante que necesita Brasil para el desarrollo de su industria, que es el gas y el petróleo. Y nosotros tenemos mucho gas y petróleo en Vaca Muerta, porque el gas que ellos importan y que necesitan para desarrollar su industria es el gas licuado, que lo hacen venir de México y es 5 veces más caro y costoso que el gas que nosotros producimos. Por eso la celeridad en construir el gasoducto desde Vaca Muerta para que llegue a Santa Fe y desde allí hacer una ramificación hacia el Brasil. En fin, estas son cosas que a mí se me ocurren y que estoy leyendo e interpretando políticamente por qué el apoyo de Argentina a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo del Brasil y por qué la incorporación de esta importantísima técnica que tenemos acá, Cecilia Tedesca Bocco. Así que, bien, así están las cosas. Nos vamos a ir luego a una breve síntesis de el panorama nacional, pero previamente, y ya que estamos hablando de Brasil, vamos a pasar un hermoso tema que se lo dedicamos a nuestros colaboradores brasileños Simonar y Tania en la interpretación que hace Iván Liz de este tema que se llama A Voz do Povo, La Voz del Pueblo. Meu samba é a voz do povo. Argentina Avanza es un plan federal de contenidos de noticias que comunica las principales políticas y acciones del gobierno nacional destinadas a mejorar la vida de la gente. El proyecto desarrollado por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública incluye la producción diaria de 6 piezas de radio y 2 spots televisivos para las provincias. Además, edita un suplemento gráfico y contenido digital que se distribuye en más de 100 periódicos locales, portales de noticias y redes sociales. Argentina Avanza. Contenido informativo todos los días en más de 450 medios del país. Primero la gente. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Aquí, como en miles de hogares de todo el país, están mirando televisión a través de la televisión digital abierta.
para que vos también puedas ver contenidos de calidad y totalmente gratuitos, te vamos a enseñar cómo instalar la TDA en 5 simples pasos. Paso 1. Verifica en el manual que tu televisor sea compatible con la señal de la televisión digital. Puede decir TDA, TDT o ISDBT. Desde el 2013, todos los aparatos son compatibles. Paso 2. Instala la antena en el exterior de la casa lo más alto que puedas para evitar interferencias. La antena para televisión digital se compra en casas de electrónica, ferreterías y electrodomésticos. Paso 3. Para saber hacia dónde orientar la antena, entra en tda.gov.ar. Pone tu dirección y el sistema te va a indicar a dónde orientarla. Paso 4. Conecta el cable de la antena al televisor. La entrada puede decir RF, antena IN, TV IN o aire. Paso 5. Configura los canales con el control remoto. Entra en Ajustes y luego Configuración de canales o búsqueda de señales de TV. Generalmente, el televisor sintoniza automáticamente las señales que se captan en tu zona. Listo, ya instalaste la TDA. Ahora, a disfrutar de los mejores contenidos gratuitos de calidad. Para saber qué canales podés sintonizar, entra en tda.gov.ar y busca la opción Canales y cobertura. Si tu televisor no es compatible con la TDA, vas a necesitar un decodificador. Mira el tutorial de cómo instalar el decodificador en tda.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Así es, la voz del pueblo estará presente el 1 de enero del 2023 en la República Federativa del Brasil. Acordate que hoy es el último día para el sorteo, che. Seguí participando del mantenimiento de la bicicleta que da la bicicletería Dan Bike, ¿eh? Y para eso te tenés que llamar a la radio al 11 26 99 95 74. Nos dejás nuestros datos y un minuto antes de cortar y de despedirnos hacemos el sorteo y ¡tac!, te damos el ganador y luego le decimos a él cómo tiene que hacer para comunicarse con Dan Meet Bike, la bicicletería que no cierra nunca y te soluciona todos los problemas, que está en la calle Montevideo 475 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, a ver, columna nacional, breve y concisa. La Corte está produciendo un despelote institucional en la Argentina. Es decir, esta Corte, que está constituida por 4 miembros, 2 de los cuales fueron introducidos por la ventana y por decreto, si bien después tuvieron, después de un determinado tiempo, la aprobación del Congreso, del Senado, fueron propuestos por un personaje que se encuentra escapado de la justicia argentina en Montevideo, el doctor Pepín Simón, que está, se tendría que haber presentado a estar a derecho ante los tribunales argentinos, que está constituido por un ex abogado de corporaciones que ya ni siquiera se excusa cuando tiene que fallar y emitir su voto respecto de empresas de las cuales él fue abogado, como es el caso, por ejemplo, de las empresas que suministran el servicio de telecomunicaciones. De otro integrante de la Corte que se autovotó en el Consejo de la Magistratura. A ver, esto es una cosa inaudita. Y de otro de los miembros que a través de interpósitas personas fundió la obra social de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, ¿verdad? Entonces, realmente, una Corte
que desde hace 3 años viene fallando políticamente y en forma adversa en contra del oficialismo y a favor de la oposición. Una corte que ni siquiera ante el atentado del magnicidio frustrado, gracias a Dios, contra la vicepresidenta de la República, la dejó a la jueza con una computadora y un secretario, ni siquiera apoyó económicamente, con infraestructura y con personal para investigar más seriamente este grave hecho. Una corte que decidió, entre otras cosas, anular una ley aprobada por el Congreso de la Nación con aplicación en la última década y de un así plumazo borró la organización que tenía el Consejo de la Magistratura. Realmente la Corte está gobernando, la Corte está tirando de la cuerda y la Corte puede llevar realmente a un grave conflicto institucional, y me refiero sobre todo con este fallo en donde lo favorecen al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenándole a la Nación que le devuelvan la plata en el 2,95% del porcentaje que le corresponde, según este fallo, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los ingresos de la coparticipación federal. Esto ha logrado una reacción en masa de parte de la mayoría de los gobernadores que representan a las provincias argentinas, con excepción, por supuesto, de algunas provincias opositoras, el caso de Córdoba, el caso de Corrientes y también el caso de Santa Fe. Realmente la situación está muy tensa, la situación está muy grave. El gobierno dijo que no va a acatar este fallo, va a recusar a los integrantes de la Corte Suprema buscando jurisprudencia internacional. Recusar significa impugnarlos, y realmente me parece que esto está marcando un retroceso de la Argentina al siglo XIX. En el siglo XIX, cuando fue derrotado el proyecto nacional de don Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros y se impusieron los liberales o los unitarios, en principio el presidente fue Urquiza, Buenos Aires no aceptó integrarse a la Confederación, se abrió por las suyas y la capital del país para Buenos Aires estuvo en el barrio de Belgrano. Además, en esa época se hablaba de Buenos Aires y los 14 ranchos pobres que había, ¿no? Entonces, me parece que esto es volver a un centralismo muy peligroso, tensionar la cuerda, y tenemos que tener muy en claro que ya estamos en un año electoral y qué es lo que vas a votar el año que viene. Porque tras el verso de la corrupción, de que hay políticos que viven del Estado y todo eso, lo que te están proponiendo estos, yo no estoy defendiendo que todos sean honestos, ojo, que hay corruptos, pero ojo que la otra propuesta política de Milei de eliminar el Estado, la lista sábanas, etcétera, etcétera, lo que te están proponiendo es que la política vuelva a ser patrón costas, que solamente los ricos puedan bancarse las campañas políticas sin fondos estatales. Después, ¿sabés lo que hacen los ricos y poderosos como patrón Costas? No quiero decir otros nombres más actuales, pero vos sabés muy bien a los que me refiero. Cuando llegan al Estado, utilizan los fondos públicos para favorecer a sus negocios privados, que después no pagan los préstamos nunca más. ¿Y quiénes terminan pagando los préstamos? El pueblo, la sociedad argentina, a través de generaciones y generaciones. Así que, bueno, ojo, cuidado, vayamos pensando el voto, vayamos racionalizándolo muy bien, porque la situación a la que nos quieren llevar es una situación de caos y de
anarquía. Gracias a todo, gracias a, además a que existe la esperanza, apareció el nieto número 131. Así que les mandamos un gran beso desde nuestro corazón a las abuelas de Plaza de Mayo. Y en cuanto a lo nacional, nada más. Vamos a un temita musical. ¿Qué te parece si me pasás el tema número 5 en nuestra lista, Karen, que se llama La arena del circo, por este cantante español que se llama Pedro Guerra? Argentina Avanza es un plan federal de contenidos de noticias que comunica las principales políticas y acciones del Gobierno Nacional destinadas a mejorar la vida de la gente. El proyecto, desarrollado por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, incluye la producción diaria de 6 piezas de radio y 2 spots televisivos para las provincias. Además, edita un suplemento gráfico y contenido digital que se distribuye en más de 100 periódicos locales, portales de noticias y redes sociales. Argentina Avanza. Contenido informativo todos los días en más de 450 medios del país. Primero la gente. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Aquí, como en miles de hogares de todo el país, están mirando televisión a través de la televisión digital abierta. Para que vos también puedas ver contenidos de calidad y totalmente gratuitos, te vamos a enseñar cómo instalar la TDA en 5 simples pasos. Paso 1. Verifica en el manual que tu televisor sea compatible con la señal de la televisión digital. Puede decir TDA, TDT o ISDBT. Desde el 2013, todos los aparatos son compatibles. Paso 2. Instala la antena en el exterior de la casa lo más alto que puedas para evitar interferencias. La antena para televisión digital se compra en casas de electrónica, ferreterías y electrodomésticos. Paso 3. Para saber hacia dónde orientar la antena, entra en tda.gov.ar. Pone tu dirección y el sistema te va a indicar a dónde orientarla. Paso 4. Conecta el cable de la antena al televisor. La entrada puede decir RF, antena IN, TV IN o aire. Paso 5. Configura los canales con el control remoto. Entra en Ajustes y luego Configuración de canales o Búsqueda de señales de TV. Generalmente, el televisor sintoniza automáticamente las señales que se captan en tu zona. Listo. Ya instalaste la TDA. Ahora, a disfrutar de los mejores contenidos gratuitos de calidad. Para saber qué canales podés sintonizar, entra en tda.gov.ar y busca la opción Canales y cobertura. Si tu televisor no es compatible con la TDA, vas a necesitar un decodificador. Mira el tutorial de cómo instalar el decodificador en tda.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Muy bien, muy bien. Lindo temita, ¿no? Venimos con ritmo, ¿eh? Venimos así con ritmo. Como que preparándonos para el fin de año, para la pachanga, ¿eh? Bueno, nuestra memoria cultural. Vamos a mezclar. Hoy nos vamos a referir al gaucho, che, al Martín Fierro y al fútbol. Mirá vos, ¿cómo relacionamos esto? Y José Hernández. Y la famosa masacre o batalla de Cañada de Gómez. Mirá vos. Bueno, vos sabés que
En el fútbol, el fútbol, más allá de ser un hermoso deporte, un estético, un ballet así, con una pelota, un esférico que va de un lado para otro, está jugado por equipos y esos equipos tienen una forma de jugar muy especial que tiene que ver con un temperamento, que tiene que ver con una cultura y que en una forma expresan y plasman esa personalidad de esa nacionalidad a la cual representan y que por eso se llama selección nacional. Por ejemplo, es muy distinto cómo juegan los argentinos en su forma de sentir el fútbol a cómo juega, por ejemplo, jugaron los polacos. Los polacos son tipo grandotes, más bien pesados, muy bien preparados, ¿viste? Nosotros somos más chiquitos, más latinos, más aguerridos, ¿viste? Más de ir a la lucha, no nos achicamos con el roce. Después, qué sé yo, están los africanos, que los africanos también son tipo grandotes, pero más ágiles, más corredores que los polacos, si vos querés. Están los brasileños, que vienen con ritmo de samba. Están los alemanes, que son, viste, esa máquina que pum, que pum, que pum, que pum, pero que bueno, le dijeron que era raza superior y se tuvieron que ir prontamente de este mundial, ¿verdad? En cierta forma, entonces los argentinos tenemos un personaje mítico que nos representa, que es nuestro paisano, que es nuestro trabajador rural, que es el gaucho. Y el gaucho es un mestizo, es la mezcla del español con el indio. De ahí surgió una nueva mistura que algunos también lo relacionan con el personaje mítico del desierto. Así, por otra parte, lo dice Facundo Sarmiento en su Facundo, con los beduinos, con el hombre que es el rey de las arenas ahí en el Sahara, ya que vamos a hablar dentro de poco con nuestro amigo palestino. Ahora bien, ¿a quién le debemos nuestro poema épico nacional, de identificación nacional? A un señor que se llamó José Hernández y que hizo esta obra que se llamó El Martín Fierro. El Martín Fierro, cuando salió, se distribuyó, fue el primer libro que se distribuyó gratis hasta en las farmacias. Hace 155 años que se conmemora este año que se está terminalizando, cuando se escribió El Martín Fierro. Ahora, este señor, José Hernández, provenía de una de las grandes corrientes políticas que hubo en la Argentina en el siglo XIX, que era el Movimiento Federal o el Partido Federal. Y fue uno de los sobrevivientes de lo que se llamó la Matanza de Cañada de Gómez. ¿Qué fue esto? Un 22 de noviembre del año 1861 ocurrió una matanza. ¿Qué había ocurrido previamente a esta matanza? En la localidad de esto se dio en la localidad de Cañada de Gómez, a 80 kilómetros de la actual ciudad de Rosario, para que vos te ubiques. Antes de esta batalla se habían enfrentado las fuerzas del general Urquiza y las del general Mitre en la mítica batalla de Pavón, en donde Mitre es derrotado en el campo de las armas, Urquiza ganaba la batalla y de repente Urquiza se retira del campo de batalla, da el orden de retirarse habiéndolo vencido a Mitre. Mitre escapa pensando que había sido derrotado y un lugarteniente cabalga, lo alcanza y le dice: general, no huya porque usted ganó la batalla, se están retirando. Mitre no entiende nada y esto nunca se explicó ante la historia argentina, pero siempre se habló de un pacto masónico, de un pacto secreto en donde esto ya estaba negociado. Bueno, ¿qué hizo Mitre? El triunfo de Mitre ante Pavón implicó el triunfo de la ciudad, de la capital federal de Buenos Aires, frente al interior. Si de conflictos en este momento estamos volviendo a hablar los argentinos, gracias al fallo de la Corte reciente. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió
que Mitre, digamos, no es que los ejércitos se retiraron y se volvieron cada uno a su lado, sino que el ejército de la Confederación Argentina estaba acantonado en Cañada de Gómez esperando la presencia de Urquiza, que nunca apareció Urquiza, que era el único jefe que había quedado del Partido Federal, del Movimiento Federal. ¿Qué hizo entonces Mitre? Mitre lo que hizo fue contratar una serie de generales uruguayos, y lo hizo con mucha picardía, para que no tuvieran relación afectiva con las poblaciones de argentinas. Y entonces, para llevar a cabo la represión contra los federales. Y mientras las fuerzas federales estaban acantonadas de noche, el 22 de noviembre del año 1861, en Cañada de Gómez, fueron sorprendidas, les cayeron encima el ejército de Mitre, a mando del general uruguayo Venancio Flores. Si alguna vez fuiste a Colonia del Sacramento, Uruguay, a pasear, la avenida principal de Colonia se llama Venancio Flores. Años después, Venancio Flores fue asesinado a tiros en porque terminó siendo presidente del Uruguay, me parece, y fue asesinado a tiros, creo que por un anarquista o algo así. Entonces, hubo 300 muertos sorprendidos esa noche. Masacraron a 300 personas y del lado de Venancio Flores hubo solamente 2 bajas. Sin embargo, entre las personas que lograron salvar su vida, por así decirlo, hubo 3 personajes. Uno fue José Hernández, quien luego sería 12 años después el autor del Martín Fierro. Otro señor que se llamaba Rafael Hernández, quien fue el fundador de la Universidad Nacional de La Plata en el año 1889. Y el señor Leandro N. Alem, que fue el fundador de la Unión Cívica Radical en el año 1891. Ahora bien, del Gaucho se han dicho muchísimas cosas. Y realmente, como te digo, Ramón Hernández, cuando hace el Martín Fierro, hace 2 etapas del Martín Fierro. Uno es la del gaucho perseguido, que es perseguido por el sistema y entonces lo empujan a la frontera con el indio, y luego él convive con el indio, con sus costumbres y todo eso, y luego la vuelta del Martín Fierro, ya es un gaucho adaptado a la civilización y a los inicios de la revolución industrial y de la cultura urbana de una Buenos Aires que ya se había impuesto sobre el interior. Ahora, ¿cuál era la imagen que tenían los gauchos? Porque los gauchos por parte de los extranjeros, porque acá venían muchos extranjeros, y tenemos una de las memorias o de los racontos hecho por un francés en la época que decía que el gaucho era un personaje contradictorio. El señor Armagnac, en el año 1871, decía, respecto al gaucho, ¿no? Son chicaneros, borrachos, orgullosos, presuntuosos, derrochadores y perezosos. Pero también redimen la mayoría de sus defectos por su generosidad, desinterés, resistencia a la fatiga, ahí es donde te meto a la selección de fútbol, resistencia a la fatiga o a la intemperie en cualquier clima, paciencia a toda prueba y sobriedad en su vida. El gaucho es generalmente tranquilo, frío y ágil jinete, muy cortés, humilde, dócil, hospitalario, compasivo, servicial, buen padre y esposo. Es gran amante de la poesía.
admira la naturaleza y contempla todo aquello que es bello. Espíritu melancólico, enemigo de las ideas abstractas y sutiles, expresa en un lenguaje simple y armonioso los pensamientos y sentimientos más elevados. Curiosamente, esto lo escribió un francés en el siglo XIX sobre los gauchos que representaban a los argentinos, argentinos que en el siglo XXI vencieron a los franceses en una Copa del Mundo, allá en un país lejano del Asia como Qatar. Pero qué mejor para completar esta idea de argentinidad, del gaucho, de cómo somos nosotros con nuestras cosas buenas y malas, que escuchar, por favor, en voz de Jorge Cafrune, un gran cantante que surgió allá por el Festival Cosquín, año 1966, 67, 68, por ahí, en las coplas del payador perseguido. Y luego de escucharlo, Jorge Cafrune, sí, le vamos a dar pista a nuestro amigo Rafael, nuestro hermano palestino. Argentina Avanza es un plan federal de contenidos de noticias que comunica las principales políticas y acciones del gobierno nacional destinadas a mejorar la vida de la gente. El proyecto desarrollado por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública incluye la producción diaria de 6 piezas de radio y 2 spots televisivos para las provincias. Además, edita un suplemento gráfico y contenido digital que se distribuye en más de 100 periódicos locales, portales de noticias y redes sociales. Argentina Avanza, contenido informativo todos los días en más de 450 medios del país. Primero la gente. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Aquí, como en miles de hogares de todo el país, están mirando televisión a través de la televisión digital abierta. Para que vos también puedas ver contenidos de calidad y totalmente gratuitos, te vamos a enseñar cómo instalar la TDA en 5 simples pasos. Paso 1. Verifica en el manual que tu televisor sea compatible con la señal de la televisión digital. Puede decir TDA, TDT o ISDBT. Desde el 2013, todos los aparatos son compatibles. Paso 2. Instala la antena en el exterior de la casa lo más alto que puedas para evitar interferencias. La antena para televisión digital se compra en casas de electrónica, ferreterías y electrodomésticos. Paso 3. Para saber hacia dónde orientar la antena, entra en tda.gov.ar. Pone tu dirección y el sistema te va a indicar a dónde orientarla. Paso 4. Conecta el cable de la antena al televisor. La entrada puede decir RF, antena IN, TV IN o aire. Paso 5. Configura los canales con el control remoto. Entra en Ajustes y luego Configuración de canales o Búsqueda de señales de TV. Generalmente, el televisor sintoniza automáticamente las señales que se captan en tu zona. Listo. Ya instalaste la TDA. Ahora, a disfrutar de los mejores contenidos gratuitos de calidad. Para saber qué canales podés sintonizar, entra en tda.gov.ar y busca la opción Canales y cobertura. Si tu televisor no es compatible con la TDA, vas a necesitar un decodificador. Mira el tutorial de cómo instalar el decodificador en tda.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia.
el uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entrá en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, acordate siempre de apagar calefones, termotanques y artefactos a gas o dejalos en piloto cuando no los uses. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Sabías que 7 de cada 10 oyentes de audio afirma escuchar una radio favorita y que el 46% las escucha independientemente del soporte y el momento? Y que el 20,6% se hace seguidor o seguidora en las redes sociales de esa radio. Y que los oyentes mayores a 55 años son los más fieles, ya que el 80% escucha radio con mayor frecuencia. ¿Y vos? ¿Por qué elegís a tu radio online favorita? Este es un espacio promovido por Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, al salir de una habitación, acordate de apagar las luces. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Nos llega el orgullo. Nos llegan las cábalas. Nos llegan los nervios. Porque con la televisión digital abierta, nos llega el Mundial. Gratis, por la TV pública y con la mejor calidad digital. Busca canales y cobertura en tda.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Te presentamos a Tina, la asistente virtual que está disponible para lo que necesites las 24 horas, los 365 días del año. Tina puede ayudarte a resolver trámites, informarte sobre tus derechos o derivarte a un organismo. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, señoras y señores, acá estamos con nuestro hermano, nuestro amigo Rafael Araya Masri, Salamalek Aleikum, hermano Rafael, ¿cómo estás? Aleikum salam, Habibi, kifak enta. Wow. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo estás? Muy bien. Mirá, ¿quién te precedió? ¿A quién te pusimos antes como introducción? Oh, impresionante. Las coplas del payador perseguido de Jorge Cantán, interpretado por Jorge Cafrune, de autoría de Atahualpa Yupanqui, que yo solía interpretar cuando tenía 14 o 15 años y era músico allá lejos en el sur de Chile. No me digas, así que tenés un origen musical también. Mira, nosotros aprendimos de música popular, de música folclórica,
aprendimos mucho de los intérpretes argentinos. Yo aprendí a tocar la guitarra escuchando a Cafrunes, escuchando a Atahualpa, escuchando a los Chalchaleros, escuchando a los Fronterizos, ¿no? Además de nuestros propios intérpretes, como Violeta Parra, claro, como Víctor Jara. Claro. Pero la influencia que ejerció el folclore argentino. Ahí se cortó, a ver. Son la música popular chilena, pues 20 años de saberme. Más samba que cualquier argentino que me cruzara enfrente. Mirá vos, mirá que, bueno, siempre Chile y Argentina, digamos, más allá de esa separación inevitable que implica la cordillera, tienen cosas muy en común, ¿verdad? Somos pueblos hermanos. Yo diría que la cordillera es una columna vertebral que une a dos países. Más que una separación, ¿no? Exacto, sí. Pero tenemos realmente muchas cosas en común y yo siempre sostengo que las oligarquías y las minorías de ambos países han pretendido enfrentar a nuestros pueblos, pero tienen muchas más cosas en común que problemas de enemistad, ¿no? Esas oligarquías son las mismas que inventaron la frontera, hermano Martín. Entonces, nada bueno podemos esperar de ello. Claro que sí. Rafael, sé que has regresado de Palestina. Estuviste unos cuantos días por ahí, ¿no? Estuve 10 días convocado por los organismos palestinos con una experiencia maravillosa donde tuve la oportunidad, entre otras cosas, que por estos días es algo muy relevante, en la ciudad de Belén. Betlajem, como uh-huh. dicen los palestinos, uh-huh. el lugar en la cueva donde se supone que nació Jesucristo, en la iglesia de la Natividad. Y yo soy un agnóstico de alguna manera, fui bautizado de niño, uh-huh. pero te puedo asegurar, Martín, que eso tiene algo, que eso tiene un aura, tiene una mística especial que lo hace un lugar especial. Y ver allí ese árbol de Navidad gigantesco. En una ciudad con una población mayoritariamente cristiana, donde se llevan a... Porque ahí, recordemos, ahí nació el cristianismo. Claro. Palestina nació el cristianismo, ¿no? Claro. Jesús era palestino. Y haber en cada ciudad una suerte de competencia por cuál ciudad en Palestina tiene el árbol de Navidad más hermoso. Cómo la gente se une en torno a este sentimiento común de que pide por la paz, que pide por poder vivir en tranquilidad, por poder compartir su tiempo con sus seres queridos, es realmente muy emotivo y muy, muy, muy impactante, Martín. Realmente fue un viaje extraordinario. Sí, vos sabés que Jesús es palestino, justamente, y esto es algo que no es muy difundido por la ortodoxia católica, digamos, ¿no? Pero evidentemente es una zona, es una región, es un lugar o es un punto en el mundo que es muy importante, y que, bueno, que ha sido siempre motivo de controversias y de tránsitos de distintos pueblos, nacionalidades, invasiones, migraciones, que es lo que creo que lo hace además muy atractivo. Mira, es tan cierto lo que tú dices, que por ahí pasaron cretenses, romanos, egipcios, asirios, sirios, quienes venían de la Mesopotamia, en Irak, en Yemen, es decir, los cruzados mismos. Tú tienes en Palestina fenómenos que no te explica cómo. Por ejemplo, hay pequeñas aldeas donde todos los apellidos son italianos. Mira vos. Y hay otras aldeas que son todos apellidos de origen francés. Entonces, ¿pero cómo pasó esto? Bueno, cuando una cruzada, dos cruzadas, tres cruzadas, hasta que un día llegó un señor que se llamaba Saladino, Salad al-Din. Sí, señor. Que venía del Kurdistán, era kurdo, pero fue el gran libertador de los pueblos islámicos de la región, derrotó las cruzadas cristianas y los dijo, ¿por qué no se dejan de, no voy a decir la palabra porque no es adecuado, ¿por qué no se dejan de, punto suspensivo, quédense aquí, vivan su religión, adoren a su Dios, construyan sus iglesias, que ustedes no van a ser jamás perseguidos ni violentados por el Islam mientras nosotros gobernemos este lugar?
Y así fue, y así se hizo, y así sucedió. Entonces, ese acervo que hay, como tú bien dices, en Palestina, tan multifacético, tan multicultural, realmente ha generado un pueblo muy cosmopolita, tremendamente culto, tremendamente educado. Yo te puedo decir que hasta mediados de los años 80, Palestina era el territorio o el país, por decirlo de alguna manera, ajá, con mayor cantidad de profesionales universitarios en el mundo en relación a la cantidad de habitantes que allí vivían. Mirá vos. Entonces, es un pueblo que tiene, que rinde un culto a la educación, que rinde un culto al... Porque en su mentalidad ellos se preparan a fondo para el día en que sean un Estado y tengan que dedicar ese conocimiento, ese profesionalismo, ese conocimiento académico que se traduce a través de posgrados, de doctorados, es notable lo que pasa ahí, para volcarlo precisamente a las tareas administrativas y de generación y de instalación de un Estado independiente y soberano, tal como reza obviamente la ley internacional, Martín. Entonces es un pueblo que se prepara para eso y cuya juventud todos los días en este camino a sus colegios, donde a veces tienen que pasar por dos o tres puntos militares de control que les hacen la vida imposible para que lleguen a estudiar. Ponen barreras antes de la entrada de las universidades. Un día decretan zona militar cerrada y no tienen clase. Entonces todo está construido ahí por la potencia ocupante para dificultar el día a día, como una manera de decirles: este es el futuro que les espera acá mientras estemos nosotros, váyanse. Sí, evidente. Porque uno de los preceptos, perdón, Martín, sí, termino sí, con esta sí, idea. Sí. Uno de los preceptos fundacionales del Estado de Israel, y esto dicho por Ben Gurión, el principal líder en la creación del Estado sionista, dijo: iremos por la mayor cantidad de tierra posible con la menor cantidad posible de habitantes originarios. Claro. Esa es la filosofía. Mirá vos, es evidente que un pueblo que tiene la capacidad de resiliencia, de resistencia, de solidaridad, en defensa de su identidad cultural, no lo puede plasmar esto si no es a través de recursos espirituales, culturales, que se amalgaman precisamente en pos de la defensa de, bueno, de su cultura, ¿no? Si no, esto es imposible. Si no, desapareces. Si vos no tenés eso, desapareces. En cierta forma, yo lo comparo también con lo que nos está sucediendo a los argentinos, que estamos atravesando en este momento una coyuntura muy, pero muy, muy difícil, como nunca antes, tal vez, en la historia moderna de nuestro país, de nuestra sociedad. Y a pesar de eso, hay fuerzas populares, tal vez no bien representadas, pero hay algo desde la base que hace que esto no estalle y el país siga siendo una unidad. ¿Me explico? Está más que claro. Los pueblos son extremadamente sabios, Martín. Eso lo muestra la historia una y otra vez. Y en cualquier lugar del mundo. Es decir, cuando los pueblos toman decisiones, son decisiones no reversibles. Es decir, lo que hemos visto con los gobiernos progresistas de América Latina, lo que hemos visto con Venezuela, lo que hemos visto con Nicaragua, con Cuba, son países que han tomado determinaciones a nivel popular y no popular respecto del futuro que quieren para seguir viviendo su día a día, para vivir como naciones, para vivir como pueblos con una misma identidad cultural, para vivir como sociedades donde los parámetros de la justicia son infinitamente más enraizados en esas sociedades, ¿no? Donde no hay un poder fáctico que dictamina las reglas del juego, sino que en lo que es la democracia, el ejercicio de la democracia popular, se instala como un modo de vida que permite que a ellos tenga acceso
todo el pueblo. Vos sabés que me gustaría, comencé el programa, yo comienzo por un itinerario internacional que hago, un viaje imaginario, haciendo referencia a acontecimientos importantes, y lamentablemente en Palestina, en Nablus, fue muerto a tiros un jugador de fútbol. Digo porque en este momento estamos saliendo del Mundial, la Argentina está muy efervescente con el campeonato, y este muchacho tenía 23 años y fue alcanzado... Goleador del campeonato. A ver, contame una cosa, ¿cómo se vivió el Mundial de fútbol en Palestina? Vamos a hablar del muchacho, vamos a hablar de esto, pero vamos a mezclar las cosas para que nuestros oyentes entiendan un poco y le transmitimos la cosa cotidiana del pueblo palestino. ¿Cómo? ¿El pueblo palestino es un pueblo futbolero? Tremendamente futbolero. Bien, mirá vos. Tremendamente futbolero. Ajá. Tú ves a los niños en la calle, todos con la camiseta de Messi de la primera época del Barcelona. Ajá, mirá. ¿No? Es una cosa notable cuando... En cada partido, aparte del Mundial, la municipalidad de Ramallah, de lo que ejerce hoy como capital administrativa de Palestina, puso 6 pantallas gigantes en 6 distintos lugares públicos. Mirá. Donde no menos de 1.500 personas se reunían en cada uno de estos lugares. A mí me tocó verlo en el hotel donde estaba alojado, en la planta baja, con capacidad para unas 350, 400 personas. Pusieron 2 pantallas de 7 metros de ancho por 4 de alto, en paredes contiguas, digamos. Sí. Y ahí se vivió y ahí se respiró y ahí se gritó, sobre todo el triunfo argentino, porque te puedo decir que el público que estaba respetando esa sala el día de la final estaba dividido más o menos en un 70-30 a favor de Argentina. Y yo no sé de a dónde, con la final, empiezan a salir banderas argentinas, bufandas que decían Argentina, pulseras en las manos que decían ¡qué bárbaro! Y todo el mundo festejó como si hubiera sido un triunfo propio. Es notable ver la emoción de la gente, ver el entusiasmo y las ganas de participar. Entonces, esas son las formas y los canales que encuentra el pueblo palestino precisamente para hacerse parte de estos grandes eventos que cruzan el mundo, ¿no? Como es el Mundial. Claro. Perdón, Martín. No, decime, Rafael, ¿hay equipos de fútbol entonces en Palestina? ¿Hay un campeonato? Claro. ¿Hay una asociación de fútbol palestino? Exactamente, Palestina es miembro de pleno derecho de la FIFA. Ah, ¿sí? Mira vos. Palestina participa en las eliminatorias de Asia por los cupos a la Copa del Mundo, uh-huh, según la FIFA. Pero ahí tenemos de nuevo, a ver. Yo te cuento, por ejemplo, cuando fueron las Olimpiadas de Río de Janeiro. Sí. La delegación palestina tuvo enormes dificultades para que el ejército israelí les permitiera la salida del territorio porque por los acuerdos de Oslo, los palestinos, las fronteras son custodiadas por el ejército de Israel. Claro. Entonces, finalmente les permitieron la salida a esta delegación, que eran unas 25 personas, pero les retuvieron sus uniformes y sus banderas nacionales. Mira. ¿No? O sea, todo para ser entorpecido. Cuando llegaron a Río de Janeiro, tuvieron que ir a un mall, a un shopping, sí, sí, a comprar 22 camisetas iguales que no tenían la bandera o algunas se las cosieron rápidamente. Costureras de familias de inmigrantes palestinos tuvieron que coserle banderas palestinas en el acto e improvisadamente para que esa delegación pudiera con orgullo llevar su bandera el día del desfile inaugural. Pero, por ejemplo, Israel no permite, cuando se le da la gana, que seleccionados nacionales que viven en la Franja de Gaza crucen ese puesto fronterizo entre Gaza e Israel para que vayan a Cisjordania a entrenar con la selección. Entonces, todo está construido para que entorpecer esto, para derribar, digamos, o aminorar ese carácter de representación nacional que tienen los equipos palestinos, que tiene la selección palestina de fútbol, que tiene el boxeo palestino, que tiene cualquier deporte del que Palestina participa en igualdad de condiciones que en cualquier otro país.
Entonces, Israel hace lo posible para que esa bandera sea neutralizada, para que esa bandera sea cada día menos visible. Y hay una anécdota muy linda, porque antes, porque Israel tenía terminantemente prohibido el uso de la bandera palestina en cualquier lugar del territorio. ¿Y sabe lo que hacían los chicos en la primera intifada? Se ponían unas remeras donde había, las tenían estampadas en el pecho con una con un gajo de sandía. Sí. Porque la sandía tiene los cuatro colores de la bandera palestina. No me digas. El verde de la cáscara, sí. el blanco que está entre la cáscara y la pulpa, sí. El rojo que es la pulpa y las semillas negras. ¡Qué genial! ¡Genial! Entonces, buenísimo. A ese punto llega la creatividad y la fortaleza para poder proyectar esa identidad nacional que tiene un profundo arraigo con la tierra, un profundo arraigo con los olivos, un profundo arraigo con los olores, con las frutas, con los alimentos, con los condimentos, con la comida que allí se consume. Es decir, por eso Israel golpea realmente donde más duele. Claro. Lanza a los colonos, estas hordas terroristas, no se puede decir de otra manera y yo lo puedo fundamentar, que van con motosierras y cortan 60, 70, 80 árboles de olivo que demoraron 15 años en crecer, claro. Que demoraron 7 años en comenzar a dar fruto, para quitarles el sustento y para desarraigarlos de la tierra. Ese es el sentido último, Martín. Claro. Desproveerlos de aquello que los identifica, de aquello que los alimenta, de aquello que representa una parte importante de su propia identidad cultural. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? El Estado de Israel le otorga 15 días a los palestinos para que cosechen sus aceitunas. Cuando es un proceso como cualquier fruta, que alguna fruta madura una semana antes, la otra madura 10 días después, claro. Y es un periodo que va a lo largo de dos meses y medio. Entonces, ¿qué han hecho los palestinos? Han invitado brigadas internacionales de jóvenes para colaborar en la cosecha de las aceitunas y se ha logrado multiplicar de manera significativa esto. Mirá vos, claro. Pero cuando se termina el plazo, vienen estas hordas de colonos, que son ocupantes ilegales del territorio según la ley internacional, y se roban las aceitunas que quedaron. Entonces después nos vemos maravillosas botellas de aceite de oliva hecho con aceitunas robadas a los palestinos como un producto preciosamente embotellado que dice Made in Israel. Ajá. Entonces es el robo perpetuo, el asalto perpetuo, la humillación perpetua sobre un pueblo que al final de cuentas tiene exactamente el mismo derecho a ejercer su soberanía, su independencia, como la tiene el Estado de Israel. Acá no se trata de ser un anti-israelí, Israel tiene el derecho de existir, por supuesto, pero exigimos que la comunidad internacional, la misma que generó el problema, imponga la solución. Claro. Rafael. Perdón, Martín. Sí, dale. Porque la ONU, sin tener potestad para crear ni hacer desaparecer estados, creó al Estado de Israel mediante la resolución 181. A ellos les dio un país y un territorio. Y a Palestina le dio una agencia internacional de refugiados y le regaló posteriormente un Día Internacional de Solidaridad. Esas son las proporciones que tuvieron las cosas. Claro. Rafa, te propongo que hagamos un recreo musical, así vos descansas un poco la voz, y escuchamos un tema de Sui Generis, un dúo muy importante, que se llama Música de Fondo para Cualquier Fiesta Animada. Mirá qué título, Música de Fondo, viene al pelo con lo que estamos hablando. Y después nos volvemos a encontrar y seguimos hablando sobre la problemática de la región, que es tan interesante. Argentina Avanza es un plan federal de contenidos de noticias que comunica las principales políticas y acciones del Gobierno Nacional destinadas a mejorar la vida de la gente.
El proyecto desarrollado por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública incluye la producción diaria de 6 piezas de radio y 2 spots televisivos para las provincias. Además, edita un suplemento gráfico y contenido digital que se distribuye en más de 100 periódicos locales, portales de noticias y redes sociales. Argentina Avanza. Contenido informativo todos los días en más de 450 medios del país. Primero la gente. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Aquí, como en miles de hogares de todo el país, están mirando televisión a través de la televisión digital abierta. Para que vos también puedas ver contenidos de calidad y totalmente gratuitos, te vamos a enseñar cómo instalar la TDA en 5 simples pasos. Paso 1. Verifica en el manual que tu televisor sea compatible con la señal de la televisión digital. Puede decir TDA, TDT o ISDBT. Desde el 2013, todos los aparatos son compatibles. Paso 2. Instala la antena en el exterior de la casa lo más alto que puedas para evitar interferencias. La antena para televisión digital se compra en casas de electrónica, ferreterías y electrodomésticos. Paso 3. Para saber hacia dónde orientar la antena, entra en tda.gov.ar. Pone tu dirección y el sistema te va a indicar a dónde orientarla. Paso 4. Conecta el cable de la antena al televisor. La entrada puede decir RF, antena IN, TV IN o aire. Paso 5. Configura los canales con el control remoto. Entra en Ajustes y luego Configuración de canales o Búsqueda de señales de TV. Generalmente, el televisor sintoniza automáticamente las señales que se captan en tu zona. Listo. Ya instalaste la TDA. Ahora, a disfrutar de los mejores contenidos gratuitos de calidad. Para saber qué canales podés sintonizar, entra en tda.gov.ar y busca la opción Canales y cobertura. Si tu televisor no es compatible con la TDA, vas a necesitar un decodificador. Mira el tutorial de cómo instalar el decodificador en tda.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entra en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Bien, bien. Bueno, fue sui generis en este tema alegórico. Rafa, acá me dice Karen, que maneja los tiempos ella ahí con los botoncitos y qué sé yo, que tenemos Zoom por 10 minutos, Karen. 10 minutos y tenemos de tiempo. Estaba pensando, me escuchaba a sui generis, que ciertamente la formación del nuevo gobierno del señor Netanyahu, alias Bibi, no favorece mucho digamos, la posibilidad de un diálogo con los palestinos, a los cuales parece ser que le vienen épocas difíciles, ¿no? ¿Estoy muy desacertado o no? Y una base, Martín. Todo tiempo es desafortunado para los palestinos, independientemente del gobierno israelí que haya.
porque lamentablemente, incluso te digo, los gobiernos laboristas, la situación fue muy dura, aunque había algunos canales para dialogar, aunque había alguna perspectiva de que esto pudiera llevarse a través de una solución negociada, a través del cuarteto, bajo el auspicio de la ONU, los acuerdos de Oslo. Es decir, pero cuando se logra este acuerdo, que se llaman los acuerdos de Oslo, yo te recuerdo en el año 1993, 1994, fue tal la conmoción que causó esto en Israel. Esto se pudo llevar a cabo porque Yitzhak Rabin, quien entonces era el primer ministro israelí, había pactado con los diputados del bloque árabe la aprobación de estos acuerdos para que tuvieran rango de ley, porque en Israel no existe una constitución política que tenga un rango de ley y pueda ser llevado a la práctica. ¿Cuál fue la solución que encontró el terrorismo y el extremismo israelí? Asesinar a su primer ministro. Es decir, un joven instigado por un partido cuyo líder actual va a ocupar el cargo de ministro de seguridad en Israel. Mira. Que creó el que entonces Rabino Meir Kahane, de extrema derecha, son los que dicen que, como Lieberman, que el problema palestino se termina con dos bombas nucleares sobre Gaza y el problema árabe se termina con cuatro bombas nucleares sobre la represa de Aswan en Egipto. Entonces, cuando nos enfrentamos a esa mentalidad terrible y este proceso de interno, hay un proceso interno en Israel que ha significado una fascistización cada vez más acendrada en la práctica. ¿Por qué, Martín? Porque los grandes partidos, en este caso el Likud, que es el que a quien representa el primer ministro Benjamin Netanyahu, han tenido que recurrir cada vez más a los grupos ultraortodoxos de extrema derecha, que son los que amparan a los colonos, que son los que amparan la ocupación, que son los que se niegan siquiera a la existencia y a la posibilidad de un Estado palestino independiente y soberano tal como consagra la ley internacional. Y eso coloca desde hace mucho tiempo a esta parte a Israel como un Estado por encima de la ley. Es decir, que tiene una suerte de inmunidad e impunidad porque cuenta con el apoyo absolutamente incondicional de las grandes potencias de Occidente, encabezadas por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por Francia, que se niegan, digamos, a ejercer cualquier tipo de medida coercitiva para obligar a Israel a sentarse a la mesa de las negociaciones. Entonces, cuando tú ves que matan a un palestino, a este jugador, dicen, lamentamos la muerte de este jugador y hacemos un llamado a las partes para abstenerse de la violencia. Acá hay un ocupante y un ocupado. Claro. Acá hay un opresor y un oprimido. Acá hay, digamos, dos partes que no pueden ser colocadas en un pie de igualdad, porque uno ejerce la labor de invasor y el otro ejerce la función de invadido. Entonces, eso necesita un tratamiento que exija el respeto a las normas del derecho internacional, como la cuarta convención del cuarto convenio de Ginebra, que acate la resolución de la Corte Internacional de Justicia del 94, que obliga a demoler el muro de la infamia, ese que han construido, que tiene, mira, 720 kilómetros de muro para un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados. ¡Qué bárbaro! Martín. ¡Qué bárbaro! Entonces, 9 metros de altura. ¡Qué bárbaro! Entonces, ahí lo usa Banksy, el gran muralista inglés, este al que nadie sí. le conoce la cara. Sí, sí, ¿no? sí. sí. Lo utiliza para ilustrar este muro y para denunciar la ocupación, el terror, el asesinato, los asesinatos selectivos y todo lo que significa la ocupación de Palestina. Entonces vuelvo a una frase que te decía al comienzo, Martín. Rafa, tenemos 3 minutos según Karen acá. No, si tú quieres preguntarme, pregúntame, Martín. No, dale, exponé. Te digo que tenemos 3 minutos y tenemos que entregar estudios después, por eso. Pero con mucho, mira, se me ha hecho tan... Ah, o se corta tiempo, el Zoom, Martín. Ahí gracias, está. Karen, por esa alerta permanente, así no nos pasamos. Dale. Bueno, entonces, es decir, vuelvo al eje central. La comunidad internacional generó un problema. La comunidad internacional es la única responsable de entregar una solución.
nosotros los palestinos no somos antijudíos. Los palestinos, los judíos y cristianos convivieron por siglos con los judíos en Palestina hasta que apareció el sionismo como un fenómeno de carácter nacionalista que impuso un modelo de supremacía de un pueblo por sobre otro pueblo, cuando en realidad deberían estar un pueblo al lado de otro. Exactamente. Pueblo, ¿no? Exactamente. Ellos no fueron a vivir con los palestinos, fueron a vivir allí en lugar de los palestinos. Ese es el concepto de origen y lo que hay que destruir finalmente, Martín. Bueno, Rafa, yo te quería agradecer tu participación. La verdad que habernos conocido en el evento de nuestro amigo común, el embajador midense, que nos invitó como motivo de la celebración de la reunión de los pueblos originarios en Nicaragua contra Somoza, fue realmente un privilegio para mí, porque nos conocimos además. No. Y te quiero invitar para que participes de nuestro grupo de oyentes y que toda la información que vos tengas disponible y que quieras difundir acerca de la problemática palestina, me la hagas llegar y nosotros la difundimos por nuestro programa. Martín, el agradecido soy yo. Realmente ha sido un placer, el tiempo se me pasó. Sí, a mí también. Se me hizo nada. Gracias, Karen, de nuevo por los avisos. Desearte a ti, a toda tu audiencia, a todos quienes trabajan contigo, una feliz Navidad con este espíritu que te contaba que se vive en Belén. Y un año nuevo 2023 infinitamente más lleno de logros personales y colectivos. Claro que sí. Bueno, inshallah y Samalek Aleikum para todo el pueblo palestino. Muchas gracias, Martín. Un gran abrazo. Hasta gracias, pronto. Gracias. Chao. Estamos en contacto. Bueno. Fue nuestro amigo Rafael. Creo que hemos abordado un análisis de un pueblo sobre el cual sabemos muy poco y que los medios hegemónicos siempre lo sacan lamentablemente en la prensa con la idea de que es un pueblo violento, terrorista, que no se ajusta a la ley, qué sé yo, y que yo creo que en definitiva es un pueblo que tiene un destino común con sus vecinos, y que inclusive hasta en algunas costumbres gastronómicas se identifican. Por ejemplo, el hecho de no tomar alcohol, el hecho de no comer carne de cerdo, y creo que en estas circunstancias, esos elementos tienen que ser utilizados para propender a un diálogo que es inevitable, porque en definitiva la guerra no conduce a ningún buen puerto y el destino común tanto de israelíes como de los palestinos además está amalgamado en una cuestión que es muy elemental. En ese lugar no hay petróleo, pero ambos necesitan del agua. Hay muy poca agua. Y entonces ese es un factor de unión sobre el cual tendrían que trabajar las dirigencias políticas de ambos pueblos para justamente potencializar esa región que está plena de posibilidades de desarrollo. Bien, nos vamos con música y nos volveremos a encontrar. Ah, pero antes... ¿Qué? ¿Tengo tiempo? Ah, bueno, entonces vamos a pasar nuestro último tema musical. Venimos con folclore. Lamento por Chacarera, una chacarera hermosa interpretada por Mavi Díaz y las Folkis. Y luego sí, volvemos para la despedida del año. Amor es un veneno, hay que meter.
sé. Bueno, una chacarera que venía mezclado con música medio andaluza, ¿no? Una cosa media así, un canto andaluz medio moro, ¿no? Así que, pero muy, muy original. Así que, bueno, vamos a mandar unos saluditos a nuestro compañero Ángel Vera de La Matanza, a Alicia Rodríguez, a Mario Ludovico, a Pedro Simonag, desde el Brasil, y a la compañera Vanessa Salcedo, que también es compañera periodista, y la vamos a invitar ya para el año que viene porque ella le interesa mucho los temas feministas, y nosotros, y a nosotros también. Bueno, tenemos un ganador, che, tenemos un ganador del último sorteo para el mantenimiento de la bicicleta, y por fin salió un hombre, porque venían todas pibas, todas mujeres. El ganador se llama Fernando Luis Morón. Nos ha pasado su DNI, su número de celular. Así que te cuento, Fernando, que vas a partir de ahora tenés 15 días para comunicarte con Danmin Bike al 11-63-71-9903 para combinar la fecha y horario en que llevas tu bicicleta, y ahí te va a atender muy bien en nuestro amigo Joel, que te va a solucionar todos los problemas que tenga tu movilidad de dos ruedas. Bueno, muchachos, muchachas, nos volveremos a ver en el mes de febrero, el primer jueves de febrero. Les deseo que pasen a todos un muy feliz año. Cuiden a los animalitos, che, con estas cosas de las pólvora, los estruendos. Ellos tienen mucho más sensibilidad auditiva y mucho más olfato que nosotros, Y mientras nosotros nos estimulamos con el alcohol, sube la espumita y todo eso, nos olvidamos de que ellos, justamente por esa hipersensibilidad que tienen, por ahí están sufriendo. Les deseo a todos unas muy felices vacaciones. Que nos aprontemos con todas las energías, nuestras reservas espirituales para un año que, no te voy a mentir, se viene difícil, pero la vida continúa, la esperanza continúa, y eso es lo peor que podemos hacer, que es darnos por vencidos. Así que, bueno, les mando un gran abrazo, un muy feliz año, y nos vemos ya para el carnaval, que es la fiesta del diablo, la fiesta en donde todo, todo está permitido. La fiesta de las Saturnalias, como hablamos la semana pasada. Mi nombre es Martín Álvarez Pereira. Esto se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Y el año que viene continuamos con este proyecto y, por supuesto, con ella, con Karen, con su pelo verde, con el estricto control del tiempo, los botones y toda la tecnología que ella sabe manejar. Muy feliz año nuevo y nos estamos viendo. Feliz 2023. Radio con Aguante. Piezas de realidad.